Hola a todos. ¿Recuerdas cuando el personaje de Jim Carrey saboteó la actuación en vivo de su rival Evan? I like a do the cha-cha. Es difícil imaginar una vergüenza mayor para un presentador de televisión. En la vida real, por supuesto, estos momentos embarazosos no ocurren a menudo, y afortunadamente no existen las personas capaces de controlar la voluntad de los demás. Sin embargo, los corresponsales de televisión se ven envueltos con frecuencia en situaciones graciosas, que pueden convertirse en un auténtico meme en las redes sociales. Caídas incómodas, transeúntes que actúan de forma extraña y ataques de animales salvajes. Podrás ver todo esto en nuestro vídeo. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte para no perderte toda la diversión. ¡Adelante! Dinos la verdad, ¿has corrido alguna vez por tu apartamento buscando tu smartphone para darte cuenta al final que estaba en tu mano? Bueno, todos nos dejamos engañar por nuestro cerebro a veces, sobre todo en los momentos en que estamos más concentrados en una tarea. Este reportero, por ejemplo, estaba tan absorto en el reportaje que confundió una seta con un micrófono. Es sencillamente imposible mirar la cara de sorpresa de su interlocutor sin reírse. Pero ¿por qué tenía el periodista de televisión una seta en la mano durante la entrevista? Y por cierto, ¿qué clase de seta mutante es esa? Es muy sencillo. Los perspicaces internautas descubrieron la verdad. Lo que tenía en las manos el periodista era un viejo mazo de madera de más de 600 años. Al parecer, se trata de algún tipo de artefacto del que estaban hablando en la entrevista, pero esto no hace que el vídeo sea menos gracioso. Si te envían a hacer un reportaje en un parque acuático, debes prepararte de antemano. Pero la corresponsal Jenny Mikoski y sus camarógrafos parecen haber subestimado el peligro del rodaje. En el momento más crucial, la periodista y la entrenadora fueron salpicadas por una enorme ola de la piscina. Curiosamente, la invitada del programa consiguió escapar. ¡Qué astuta y rápida! Sin embargo, Jenny, como una auténtica profesional, siguió con la entrevista, a pesar de que su micrófono no funcionaba bien y su ropa estaba empapada. No estamos seguros de que exista una superstición semejante entre los periodistas de televisión, pero sin duda merece la pena crearla. Utilizar un paraguas mientras se graba no es nada bueno. Observa cuántas cosas divertidas ocurren cuando tienes un paraguas. Por no mencionar que en la situación de este periodista no era necesario en absoluto, y grabar un reportaje justo en la orilla de un mar embravecido no es una buena idea. Pero ahora tiene miles de visitas en YouTube garantizadas. No está mal después de todo. Parece que este tipo no es el mayor experto en música y por eso debemos explicarle que para escuchar el sonido de un instrumento de metal no hay que meter la cabeza en la trompa. Lo mismo ocurre con un micrófono. Sin embargo, eso es exactamente lo que hizo el reportero Corey McCloskey e inmediatamente pagó las consecuencias. El dispositivo simplemente se perdió dentro del sousafón y necesitó bastante tiempo para sacarlo. ¿Recuerdas la reciente historia de la mujer de Birmania que grabó su vídeo de entrenamiento mientras se producía un golpe de estado detrás de ella? Incidentes similares suceden con los presentadores de televisión. Después de todo, aún no han aprendido a ver lo que está detrás de ellos, como en el caso de esta corresponsal, que hablaba de algunos acontecimientos importantes mientras un indigente caía en un cubo de basura en el fondo. Es increíble cómo el camarógrafo se las arregló para no temblar de risa y no dejar caer la cámara. Imagínate esto, has roto accidentalmente un objeto que era increíblemente importante para otra persona y no hay manera de arreglarlo. ¿Ya te ha entrado pánico y te sientes avergonzado? Por eso nos da tanta vergüenza ver esos vídeos. No desearás que nadie esté en el lugar de este presentador negligente. Lo curioso es que poco antes de esto, se metió en una historia similar. Arruinó un intento de establecer el récord mundial Guinness de la pompa de jabón más grande del mundo. Pero en realidad no es tan grave. Unas semanas después de que el vídeo con la estatua de hielo se hiciera viral en internet, el propio periodista hizo una sincera confesión. Resultó que la historia era un montaje, y la estatua de hielo, a la que el maestro supuestamente dedicó 8 horas, fue hecha en realidad en 10 minutos. Al parecer, ocurrió lo mismo con la pompa de jabón. Bueno, agradecemos su honestidad, pero después de esta historia, el reportero nos gusta cada vez menos.
Al principio puede parecer que el hombre de este vídeo está intentando atacar a una chica frágil, pero en realidad solo están bromeando. La hermosa presentadora del vídeo es la mundialmente famosa modelo de la República Dominicana, Clarisa Molina, mientras que el hombre de la izquierda es su copresentador del programa El Gordo y la Flaca. En teoría, los presentadores de noticias, por supuesto, no pueden distraerse ni un segundo cuando están en el aire, pero en la realidad no son robots y pueden equivocarse, como en este caso. Tienes que estar de acuerdo. La reacción de esta periodista ante su propia cara de aburrimiento en la pantalla no tiene precio. Estamos seguros de que después de este divertido momento, el público empezó a quererla aún más. Los periodistas, por supuesto, deben tener muchos talentos diferentes, pero nunca pensamos que domar caimanes estuviera en esa lista. Sin embargo, el presentador Steve Barton lo hizo perfectamente cuando el reptil que tenía en sus manos empezó a dar extrañas volteretas. Quizá el periodista era un luchador en una vida pasada. Cuando eras niño, probablemente escuchaste a tu madre decir que no tiene sentido tener miedo de los bichos, porque ellos tienen miedo de ti. Pues bien, ese argumento no funciona realmente. Incluso si hablamos de un hombre que realiza un informe serio sobre un caso criminal importante cerca de una comisaría. Si crees que no hay nada peor que caerse en pleno centro de la ciudad, delante de un montón de transeúntes, no tienes más que ver a este pobre hombre. Parece que el final de su impresionante sprint fue visto en todo el territorio de los Estados Unidos. Bueno, podemos entenderlo. Tenía prisa por ir a un partido de baloncesto genial que debía cubrir en televisión ese día. ¿También odias que alguien te llame por teléfono en lugar de enviarte un mensaje de texto? Especialmente si estás muy ocupado. Este anfitrión está claramente de acuerdo contigo, pero probablemente no estaría de más hablarle del modo avión o al menos del botón para colgar la llamada. Si crees que tener un pequeño mono en casa como mascota es una idea genial, mira este vídeo y piénsalo de nuevo. Lo más irónico es que el ataque agresivo a la presentadora, Kelly González, se produjo inmediatamente después de que llamara amigos a los animales que estaban detrás de ella. ¿Cómo puedes confiar en alguien después de eso? La tolerancia al estrés y la calma son las dos principales cualidades de un buen presentador de noticias. ¿Aún no se ha establecido la conexión con el corresponsal? Encuentra algo con lo que entretener a la audiencia mientras esperas. ¿No funciona el teleprompter? Improvisa e inventa algo. ¿Se te ha salido un zapato del pie durante una emisión en directo? Finge que lo tenías planeado. Parece que se trata de verdaderos superhumanos. ¿Alguien ha invocado a Darth Vader? Sí, esto también puede suceder. ¿Quién sabe qué sucedió? ¿Tal vez una mala conexión con el estudio? ¿O un becario que puso por error un efecto extraño en el sonido para la producción? Pero el resultado es épico. No está del todo claro cómo un camión con un montón de heno acabó de repente en una pista de ciclismo, pero el conductor, al parecer, no quería que la carrera terminara, sino porque decidió derribar la línea de meta hinchable con su coche. La presentadora está claramente conmocionada y nosotros también. Es un poco difícil transmitir un mensaje cuando te interrumpen constantemente. Por eso los periodistas de televisión suelen grabar reportajes en un lugar tranquilo, si las circunstancias y el tema del reportaje lo permiten. Pero ¿quién iba a pensar que a los loros tampoco les importa participar en los programas de televisión? Oye amigo, ¿estás cansado de ver vídeos de animales tiernos e historias conmovedoras? Tu vida necesita algo más serio. Los coches más brutales, los robots más geniales y los gadgets más inusuales del mundo. Busca la adrenalina tecnológica que necesitas en el canal TechZone. Suscríbete cuanto antes. Te estamos esperando.